Si estás de mala racha, prepárate para recibir dinero, solo usa canela y laurel. Hoy te enseñaré dos rituales que son muy sencillos. Sin embargo, da grandes beneficios a quienes lo realizan, y es que el laurel y la canela están directamente relacionadas con el llamamiento de la abundancia y la prosperidad, por supuesto, la prosperidad financiera. Entonces, hoy lo vamos a utilizar a nuestro favor. Te voy a enseñar diferentes maneras de utilizar estos elementos mágicos y poderosos para hacer un llamamiento a ese dinero, a esa suerte, a esa prosperidad. Únicamente vas a necesitar un frasco de vidrio. 4 hojitas de laurel, pueden ser frescas o secas. 4 clavos de olor. Recuerda que el clavo de olor contiene propiedades mágicas, llamadoras del dinero. Para comenzar, vas a agarrar tu frasco y vas a activarlo con plena intención, con mucha fe y la vibra elevada, es decir, siente emociones bonitas, siéntete ya dichosa y próspera, siéntete feliz con la economía, siente que tu dinero te rinde, es fundamental que lo sientas desde ya para emitir esa energía y así atraerla a tu vida, porque si lo piensas y lo quieres, lo atraes. Esa es la ley de atracción, pero recuerda, siempre con fe y perseverancia. A continuación, vas a colocar dentro del frasco las 4 hojas de laurel. Este elemento protege de malas energías y además también llama la suerte. Finalmente, le agregas los 4 clavos de olor. Cierras tu frasco y para activarlo con la energía de la riqueza, vas a repetir el siguiente conjuro. El fracasar en la vida no es ser un fracasado. El fracasado es aquel que no intenta algo por miedo a fracasar. El universo está lleno de abundancia y oportunidades. Nuestra obligación es ir en busca de ellas. Yo tengo el poder de crear mi propia suerte y mi futuro. Gracias, gracias, así sea. Y ahora te voy a decir dónde ubicar lo que es lo más importante. Recuerda que esto es el tarro de la abundancia. Ahora que te sientas respaldado con tu economía, esto nos ayuda con lo que necesitamos para nuestros alimentos, para cubrir nuestros gastos, para cubrir facturas y demás, para sentirnos totalmente cubiertos en nuestra economía. Creemos dinero para allá, para caprichos y demás, que también está muy bien y somos merecedores también de ello, por supuesto, pero cubrir lo básico es fundamental y es algo muy necesario para todos, porque todos merecemos vivir en abundancia. La riqueza no tiene que ser solo para algunas personas. Hay una frase que dice que nos convertimos en aquello que pensamos. Por eso, queremos que hagas un recuento de las veces que este año dijiste, no tengo dinero. Tenemos la ligera sospecha de que esta expresión la utilizas muchísimas veces, ¿o no? Este fenómeno de carencia tiene una explicación científica. Pensar en negativo resulta más fácil que pensar en positivo. Esa es una de las razones por la que damos por hecho que el dinero nomás no se lleva con nosotros. Todos estos pensamientos vienen a nosotros, casi siempre de manera inconsciente, y los repetimos tanto que terminan por convencernos de que en realidad el dinero nos desprecia y por eso se aleja de nosotros. Entonces, ya estamos hablando de una necesidad básica. Para todos creo que este ritual es muy importante que lo realices, es para que no te falten alimentos. Este frasco de la abundancia lo vas a ubicar justo en tu despensa o cocina. Tiene que estar ubicada en alguno de estos dos lugares. Antes de finalizar, te enseño un pequeño ritual que es para hacer una limpieza energética, para purificar nuestro hogar. Vas a necesitar un cuenco o cualquier recipiente que soporte el calor, cerillos de madera, 3 ramitas de canela, 3 cucharadas de azúcar, 3 hojas de laurel secas, 3 carbón vegetal. Para llamar a la suerte, esto lo que vas a hacer, porque es que esto es una fusión súper poderosa. Recuerda que la canela es símbolo de abundancia y prosperidad, y el laurel, además de protegernos, se utiliza para atraer la buena fortuna. Cuando tú unes el laurel con la canela, estás creando una fuerte energía positiva que por supuesto se mantendrá en tu hogar. Vas a encender los 3 carbones con los cerillos de madera. Luego agregas las 3 cucharadas de azúcar, las 3 ramitas de canela y las 3 hojas de laurel. El humo de este sahumerio lo vas a ir pasando por toda tu casa, lo vas a pasar por cada rincón de tu casa, sobre todo aquellos rincones cargados de energía negativa. Pásalo también por cada habitación,
Únicamente vas a tener que ir dando vueltas, y mientras lo hagas, vas a decir: mi hogar queda limpio y purificado, ahora viene dinero por todos lados. Con esto, estarás haciendo un llamamiento a la riqueza, a la abundancia y la prosperidad. Si te gustó esta información, escribe en los comentarios. El universo está lleno de abundancia y nuestra obligación es ir en busca de ellas. Gracias por tu apoyo. Compartiendo esta información con tus amigos, les mando un cordial saludo y espero que estén muy bien.